Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos, estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva. Muchas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Y vamos a seguir con el tema de liderazgo. Por cierto, haciendo conexión remota con el señor Carlos Sicilia, periodista, humorista, analista de estos temas de liderazgo. Hoy, Carlos nos va a relatar anécdotas relativas al liderazgo que nos puede ocurrir a cualquiera en nuestras casas. Adelante, Carlos. Bueno, básicamente el tema del liderazgo, lo hemos tocado en diversas ocasiones. Fíjate tú lo que ocurre. Vamos a suponer que tú eres gerente de una empresa y tú quieres ganarte la buena voluntad de tu grupo de empleados, y entonces tú organizas, costeado por tu empresa, un viaje a la playa, a un sitio, a una casa grande que tiene un montón de habitaciones, que es un amigo tuyo, y entonces tú contratas unos autopulmos y una broma y organizas un viaje maravilloso, y la gente lo que tiene que hacer es ir nada más, porque tú les ofreces, como dueño de tu empresa, costearles el viaje, etcétera, etcétera, y todo sale de maravilla hasta que llega y pasa algo al llegar allá, que es que terriblemente tú confiaste en que tu asistente tenía la llave y tu asistente creía que la tenías tú, y resulta que la llave del sitio no la trajeron y son ya a la 1:00 a.m. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos tipos de liderazgo: el liderazgo responsable, que es el verdadero líder, y el liderazgo del guabinero, que le saca el cuerpo a la cosa para no dar la cara, que es lo más terrible. ¿Qué puedes hacer tú? Irte, desaparecerte, dejar a la gente entendiendo y que amanezcan ahí expuestos a la delincuencia, lo que sea, o decir: señores, mire, lamentablemente me quedó la llave, vámonos por un hotel, la empresa paga el hotel, mañana nos venimos para acá, y asume el costo de haber olvidado la llave. Aprenderás tu lección, estarás mucho más pendiente de llevarte la llavecita la próxima vez, pero en el momento de la crisis no puedes abandonar a la gente, bien sea en un viaje, bien sea en la entrega de un proyecto, bien sea en el compromiso del lanzamiento de un producto. No, sobre todo si la gente te está siguiendo como líder. Sí. Que el capitán del barco tiene que estar hasta el final. Chao. Eso es aplicar la gerencia, esto es Gerencia para Todos. Gracias al señor Carlos Sicilia. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com. Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en @gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos.
Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goben, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London Schools of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en L'École des Hautes-Études Commerciales de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tasadores, con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.